Hola muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a Un Experience Más aquí en Pixel, grato poderlos saludar, saber que nos están ahí contactando y que nos están viendo desde diferentes partes, para nosotros recuerden lo más importante siempre van a ser ustedes y pues tenerlos acá nuevamente es de mucho placer y mucho gusto. A ver, quisiera que me confirmaran si me están oyendo bien, si en esta oportunidad se si arrancamos sin problemas. Por favor, déjenmelo saber ahí en, su, en el chat. Y también reporten sintonía desde dónde nos están viendo, desde qué ciudad, eh, y bueno, qué expectativas tienen para esta nueva clase aquí en Experience a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a tener un, una muy interesante clase sobre el sistema zonal y sobre el blanco y negro en la fotografía. Es algo más bien diferente tiene mucho que ver sobre el tema de la exposición. Una de las fuentes normalmente más eh, difíciles de dominar, el tema de la exposición, hoy lo vamos a ver aquí en este espacio que está dedicado justamente para ustedes. Recuerden que Pixel es una organización eh, muy importante aquí en la ciudad de Medellín, poco más de cinco años en el mercado, trabajando con todo el tema de la iluminación. Y que viene en esta oportunidad, pues con toda la intención, no solamente de vender, sino también traer a ustedes contenido de valor para que nos formemos como fotógrafos en un gremio que necesita todo el tiempo gente que quiera transmitir el conocimiento y lo más importante, gente que quiera recibirlo. Entonces, a ver, los escucho, los leo, perdón. A ver, dicen por acá, saludos Julio y Edwin, desde Frontino, Antioquia. Todo se escucha perfecto, eso que bien, desde la Dorada Caldas. Desde Medellín. A ver, déjenme saber desde dónde nos escuchan. Y una invitación a que, pues, nos hagan el favor de transmitir este enlace a muchas más personas para que alcancemos gente que de verdad necesita este conocimiento. Y, pues, bueno, ¿qué más que ustedes como ese canal y ese flujo para poder llegar a muchas más personas? Chicos, invitarlos a que se suscriban. Este canal es relativamente nuevo y viene con una. Eh, pues. Venimos planeándolo hace un par de meses y queremos hacerlo una realidad de que se convierta en una escuela, en un outlet pero informativo, un outlet donde ustedes tengan mucho, mucho contenido de valor, donde aprendan, que creo que es lo más importante y pues necesitamos que ustedes estén ahí todo el tiempo replicando y reposteando. Por favor nos mencionan arroba pixelcámaras a la estudio para que podamos repostearlos también y saber que nos están escuchando. ¿Nos ven bien? A ver, por acá saludo. Daniel Cruz, Valerín Cortés, Juan Camilo Patiño, eh, Juan Manuel, Red Films, Andrea Zapata. Hola Andre, siempre estás por acá conectada. Excelente. Bueno, 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 bueno. Gracias ahí por estar súper conectados. Y bueno, a lo que vinimos. La idea es que hoy veamos este tema álgido sobre el blanco y negro en la fotografía. Es un tema que, digamos, relativamente no lo trabaja mucha gente. No es muy comercial, pero tiene una belleza incalculable. Y también digo una belleza desde el tema o desde el asunto de la exposición. Yo les hago una pregunta a todos y espero me la respondan ahí. Eh, chicos, sabemos muy bien el tema de la exposición o consideramos que estamos todavía crudos en esa en esa definición de qué es exposición yo los leo para saber y hacer un sondeito de de cómo estamos Cambié el look oh, Cambié el look estaba muy peludo me vieron muy peludo con con Dani la semana pasada ya pues nos fuimos a la peluquería Andrés Dios, saludos, la bendiga, Jason, David Morales, Spitias Spitia de España, manos. Otra vez tranocheando ustedes, pero te llegue mucha información y te sirva. ¿Cómo estamos en exposición, muchachos? ¿Qué consideramos? Estamos bien, estamos mal. ¿Cómo vamos? Los leo ahí en el chat. A ver, dice Juan Manuel, no soy muy conocedor de la exposición sobre ese tema. Soy nuevo en la fotografía. Voy a empezar a estudiar en CESDE. Ah, excelente. Entonces nos vemos, Dios mediante, en el mes de agosto, si estamos todavía respirando. Bienvenido Juan, vas a aprender bastante. Eh, listo, por acá dice Juan entonces que no es muy conocedor del tema. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Somos conocedores o no somos muy conocedores del tema? ¿Qué dicen? Los leo ahí, los leo. Un saludo profe, excelente expirian Guasco Hernández Aguilar. Saludos de mi hermano, espero sigas ahí conectado con todo lo que se viene. Que muchas cosas interesantes. Por ahí, uno de mis profes, David Juber, reporta sintonía desde eh, Pedregal, dice por acá. Excelente, bienvenido. Me considero en un término medio, ando capacitándome para mejorar y siento que siempre hay cosas para aprender referente a la exposición. Sí señor. Indudablemente creo que es de los temas más vastos que hay y que de alguna manera nos incluye absolutamente a todos, o sea, influye en absolutamente todo. Listo, a ver, dependo del exposímetro de la cámara, muy bien, pero hoy vamos a aprender que el exposímetro de la cámara no es necesariamente eh, confiable. ¿sí? El exposímetro de la cámara es uno de los elementos más mentirosos que tiene la fotografía y hoy vamos a estudiar un poquito sobre eso qué tan necesario es entenderlo Entonces, bueno gracias ahí por sus comentarios recuerden repostearnos compartir eso es lo mejor o el mejor pago que nos pueden dar para estos espacios gratuitos pues aquí pueden darse cuenta de todo el montaje que tenemos del esfuerzo que hacemos montamos el stream las cámaras las luces pues para traer información de valor a ustedes gratuita lo único que les pedimos es por favor Ayúdenos a llegar a muchas más personas. Listo. Vamos a arrancar entonces con el tema. Estén súper, súper concentrados. Aquí hay unos temitas bastante avanzados que de pronto, de pronto, si por algún motivo no me entienden, eh, pues por favor me lo hacen saber en el chat para retornar y volverlo a explicar, porque de verdad aquí hay temitas que requieren un poquito más de concentración. Y la idea es dejarles todo muy claro desde el tecnicismo para que esto quede supremamente claro. Listo. Dice por acá fotos black and white. Ah, justamente el tema. Podemos decir que la exposición es el equilibrio en, es el equilibrio en la imagen. La exposición es más que eso, increíblemente. Lo vamos a ver en unas preguntas que les voy a hacer ahorita. Pero la exposición no es netamente el equilibrio. Depende exclusivamente de la intención que tengamos como artistas y como fotógrafos. Para mí una exposición correcta puede ser una subexposición, pero para otro artista una exposición correcta, según el tipo de fotografía que haga él, va a ser una sobreexposición. Entonces aquí depende netamente es la intención que tengamos como fotógrafo, cómo funciona todo en la, en la fotografía. Dice por acá Luis Jaramillo, yo, yo siempre trabajo a luz natural, entonces esto de jugar según el sol la exposición yo la veo desde el balance de blancos, listo, vamos a ver eso como converge y aportamos mucho más desde ahí, estamos listos, den corazoncitos, den me gusta y por favor a suscribirse y venga arranquemos entonces con este tema del balance de blancos, entonces voy a abrir por aquí la presentación, denme un momento para que arranquemos, Hoy les preparé una presentación bien vasta Para que comprendamos todo este tema tan importante Confirmado que me oyen bien, vamos a arrancar Entonces voy aquí con Ay, 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 ay no pasó nada, tranquilos Arrancamos entonces con el sistema de zonas Listo quienes conocen o han escuchado mencionar el sistema de zonas, por favor háganmelo saber. O si definitivamente no tienen la menor idea, pues entonces también me lo hacen saber. ¿Listo? ¿Qué es el sistema de zonas? ¿Qué conservan ustedes con eh, la palabra sistema o la frase sistema zonal? ¿Qué se les viene a la cabeza? Ahí los leo. Edwin Arias dice yo, claro, Edwin, eso en CESDE lo vemos bastante en los talleres también. Juan Camilo dice yo también. Cristian Paredes dice, valiosa información, que bueno, Cristian, excelente. Hugo Echeverre dice yo. ¿Quién más? O quién me dice, no conozco nada, no conozco nada del sistema de zonas. Es la base de la exposición de la fotografía, dice Andrés Tavares. Dice Luis L.P. Fotografía. Sí, Ansel Adams, efectivamente. Hoy vamos a hablar del gran maestro Ansel Adams, Que para mí, Jesucristo es como el punto de tensión en la religión. Ansel Adams es punto central y básico en la fotografía. Andrea Zapata dice, yo también. Bueno, excelente. Entonces, imagínense en lo siguiente: Ansel Adams fue un fotógrafo, escritor, filósofo. Eh, nacido en 1902 y, y digamos que relativamente murió hace poco, ¿cierto? Yo no había nacido todavía, en 1984, pero digamos que es una muerte reciente para una persona tan trascendental en la fotografía como lo fue Ansel Adams, ¿verdad? Eh, digamos que en este caso, Ansel Adams, eh, mundialmente reconocido por su teoría sobre el sistema zonal verdad el sistema zonal y en el sistema zonal vemos una teoría muy importante donde debemos nosotros entender que la exposición o que la cámara en este caso debe basarse en el principio del blanco y negro nuestra cámara no percibe color incluso nuestras mirrorless nuestras reflex nuestras point shot las cámaras de nuestro celular no tienen la capacidad de medir en este preciso instante. Eh. ¿Qué está pasando? No tiene la capacidad de medir color. No ven color. Nosotros medimos es luz, ¿cierto? Y la luz, la mejor manera de, de alguna manera, describirlo, de es a través del blanco y el negro. Entonces, basado en esto, Andrés decide trabajar. Eh, en una teoría para podernos aterrizar el tema de la exposición. Esto también, claro, está basado en el revelado análogo. No sé si aquí hay gente que ha tenido la oportunidad de trabajar revelado análogo. Pues teniendo en cuenta que esto es parte de nuestra esencia como fotógrafos en el revelado análogo, trabajamos temperatura, trabajamos tiempo, trabajamos diferentes tipos de químicos, o sea, el fotógrafo es multiacción, ¿verdad? Y pues gracias a esto se crea algo muy importante digitalmente que se llama listograma, ¿cierto? El histograma. Ya vamos a ver qué es eso y de pronto aquí vamos a entender algunas cositas que se nos dificultan, oiga, y lo digo de verdad, el histograma era de las cosas que más me costaba a mí entender, o sea, cómo se trabajaba un histograma y cómo se dominaba. Y pues llega un punto donde ya uno como que se siente frustrado. Y nada, el histograma es un gran aliado, una gran herramienta que hoy vamos a aprender como tal a trabajar. Entonces, Anselans eh, se conoce, digamos que en el mundo, porque eh, viene con su gran talento y empieza o es contratado por Washington para fotografiar y dejar como visualmente una postal de todos los parques nacionales de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y gracias a esto entonces, Ansel Adams se volvió muy famoso porque pues, prácticamente en Estados Unidos hay obras majestuosas de Ansel Adams y de sus parques nacionales, ¿verdad? Entonces, como estamos trabajando este asunto, Debemos estudiar también, pues, a qué punto llegó Ancelad, ¿verdad? Imagínense entonces que aquí aparece eh, una imagen muy famosa, yo creo que la hemos podido ver, creo que sí, me confirman, y es esta imagen de este paisaje. Que si ustedes se ponen a analizar, muchachos, es muy poderosa, pues, deben tener ustedes en cuenta que en esta imagen hay una gran cantidad de. Eh, elementos de exposición: hay especulares, hay sombras, hay altas luces, hay texturas. Pero esto, como lo interpreta de alguna manera la cámara, a través del blanco y a través del negro, o sea, a través de las altas luces y a través de las sombras. Listo, y eso se junta en una teoría que está, la verdad, está demasiado cliché. Tengo que decirlo así. Pero ustedes van a una tienda, no voy a decir nombres, pero van a tiendas. Y el vendedor normalmente les dice a ustedes, ah, es que esa cámara tiene un rango dinámico espectacular. Mi pregunta es, ¿qué es el rango dinámico? ¿Cierto? ¿Hemos entendido de alguna manera para qué sirve el rango dinámico y cuáles son sus funciones? ¿O qué es lo que está pasando mecánicamente en nuestra cámara para decir es que esta cámara tiene mejor rango dinámico que la otra? Pero también mi pregunta sería, ¿y para qué sirve el rango dinámico? ¿Para qué sirve el rango dinámico? Entonces ahí es donde entra el sistema zonal con Anceladans a darnos mucha información de interés. Si ustedes analizan en esta imagen, muchachos, en esta imagen ven un río. Normalmente el río, el agua se convierte en una especie de reflexión especular, o sea, se convierte como en un vidrio, ¿verdad? Y cuando se convierte en un vidrio, pues entonces la exposición se torna más compleja. Pero si ustedes acercan a esta imagen preciosa, incluso en el río hay textura, o sea, hay grises, hay información de luminancia sin perderse totalmente en los extremos al blanco o al negro. Al igual que sucede en las altas luces y en las sombras. Miren, por ejemplo, en la montaña que está en la zona de sombras. Todo está lleno de gris, o sea, todo tiene textura, ¿verdad? Absolutamente todo tiene textura. Aquí nada se nos está yendo a la subexposición total o al negro absoluto y tampoco en las zonas de altas luces se nos, se nos está yendo a un blanco absoluto. Listo, estas es de las cosas más impresionantes de la época que hay que... Pues hay que discutirlo, hombre, cómo hacían nuestros padres fotográficos para exponer esto de la manera correcta teniendo cámara análoga. Es que muchachos, hoy, digamos, y tenemos que ser sinceros, nosotros, para nosotros es un poco más fácil, simplemente tenemos la cámara y vemos en tiempo real la fotografía que tomamos, ¿verdad? Pero cómo hacían nuestros padres en un viaje largo para luego llegar a revelar, o sea, venían a ver ya el, el resultado de su fotografía muchos días después o semanas después en un laboratorio. ¿Cómo hacían ellos para tener en cuenta la exposición sin ver el resultado en tiempo real como lo vemos nosotros? Ahora, eran rollos de 36 fotografías solamente tenían 36 fotografías aquí no es como nosotros que, que esas de las cosas que me encanta a mí de, de estudiar un poco la matemática y la iluminación que medimos muy rápido tenemos resultados a la primer toma pero hombre, a conciencia 36 fotos nosotros haciendo una sola foto nos podemos gastar hasta más de 36 obturaciones, dígame en si no dígame en si no ¿verdad? desmiéntame pues, los, los leo ahí en el chat pues podemos demorar hasta más obturaciones y tiempo tratando de sacar una sola fotografía. verdad? ellos no, ellos a través de la técnica de la exposición y a través del revelado análogo que tenían y que es tan amplio podían perfectamente medir y exponer correctamente una fotografía y tener un resultado espectacular al final de su proceso de revelado. nosotros, pues, ya contamos con muchas más herramientas en la era digital ahora gracias a esto entonces nace la escala de grises y vale la pena mencionar que digamos estas, este material también lo conseguí de una fuente en youtube que se llama alter y mago arte y fotografía un canal que nos deja esto bastante bastante explícito y representativo entonces a él su crédito también por eh, esta fuente de información entonces chicos Nótese la siguiente escala, ¿verdad? Nótese la siguiente escala. En la escala ustedes pueden observar 11 diferentes zonas, ¿cierto? Desde la 0 hasta la 10, ¿verdad? Siendo 0 un negro absoluto y siendo 10 un blanco absoluto. ¿Qué significa negro absoluto y blanco absoluto? Lo que nos está indicando eso es que en el 0 ya no hay información, y aquí pongo nuevamente mi cámara, ya no hay información de color ni de textura. Cuando hablamos de negro absoluto, una zona subexpuesta completamente no tiene información de color ni de textura. Lo mismo cuando hablamos de la zona 10, el blanco absoluto. En esa zona ya no hay información de color, ni de textura, o sea, ahí ya es solamente blanco. Y algo que sí me gusta mucho aclarar en las clases es que no está correctamente dicho hablar de es que está quemada la fotografía o es que está oscura la fotografía. Técnicamente es está sobreexpuesta o está subexpuesta, ¿verdad? Si vamos al lenguaje que significa quemado, ¿cierto? Y podemos definirlo que es algo que fue, pues, de alguna manera, tocado por el fuego. Pero desde lo literal en lo técnico, no tiene nada que ver en el proceso fotográfico. Entonces hablamos de sobreexposición. Y bueno que nos vayamos educando también en el léxico. Porque un fotógrafo técnico, un fotógrafo que sabe técnica, con solamente escucharla hablar, ya usted entiende que ese fotógrafo tiene una diferencia, un factor diferencial, que es el tecnicismo. ¿Verdad? Entonces, eh, volvemos acá a la presentación. Ya que entendimos esto, zona 0 y zona 10, pues ahora hay que analizar las otras zonas, ¿verdad? Las otras zonas de ese sistema de zonas. Empezamos con la 1, con la 2, con la 3, con la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, donde... Tenemos ya grises, pero en diferentes tonalidades. Grises en diferentes tonalidades. Ojo acá. Cuando ustedes observan gris en un sistema zonal, ya ustedes están percibiendo color y textura. Sea desde el lado negro o sea desde el lado blanco, pero ya hay color y ya hay textura. Conforme vamos aumentando luz, el gris se va tornando más claro, ¿verdad? Tomen el ejemplo de... Hagan de cuenta que estamos en el cero, pero a ese cero le agregamos luz. Acuérdense en que el negro es ausencia de luz. Conforme a ustedes le van agregando luz, se va tornando el gris, que va volviéndose más claro hasta que se convierte en un blanco absoluto. Lo mismo vamos desde la zona 10 hasta la zona 0. Si estamos en blanco absoluto y empecemos a perder información de luminancia, se va tornando más gris y más gris ausencia de luz hasta que llegamos al negro absoluto. Listo. Ahora, si han preguntado ustedes, le pasa mucho, digamos, en la institución donde yo doy clase, en el CESDE, que eh, se van al sin fin blanco y cuando me entregan la fotografía me dicen, profe, eh, ya está la foto. Pero cuando hoy miro y la intención era que el fondo quedara blanco, ellos creen en el principio, y creo que todos, creíamos que al principio, por el hecho de ser blanco el fondo, ya blanca va a quedar la fotografía. Y ay, qué duro nos damos con la realidad de que eso no es blanco. Eso es un gris lavado, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo es que la luz está incidiendo sobre el sinfín blanco. Pero no nos está dando ese blanco puro, ese blanco absoluto, porque debemos tener en cuenta el sistema zonal. Y si yo quiero un blanco puro, yo debo sobreexponer. Ahorita van a entender muy bien esa parte, de por qué al medir un, un blanco al centro del exposímetro no queda blanco, sino gris. Creo que les ha pasado a todos, ¿verdad? Díganme aquí una cosita antes de continuar. ¿Cómo vamos hasta ahora en esta introducción del tema? ¿Me escuchan bien? estoy muy rápido ¿cómo vamos chicos? los leo hay 61 personas conectadas Qué bueno tenerlos a todos por acá déjenme saber ahí y les recuerdo que pues queda grabado acá en el canal de YouTube por si quieren volver a ver la clase ¿listo? o la quieren compartir díganme entonces ¿cómo vamos? ¿bien hasta ahora? estamos perfectos dice Red Juan Camilo, todo muy bien, Julián, qué bueno. Qué bueno, qué bueno leerlos. Muy bien, profe, dice John Andrés Castro, Pedro Pablo dice, muy bien. Brahab dice, hola, hola, Brahab. No sé desde, desde dónde nos ves. Es un nombre extraño, es como asiático, como Medio Oriente, Brahab. Saluditos. Excelente, profe, perfecto. Bueno, muchachos. Qué bueno, qué bueno que ahí estemos. Entonces, continuamos. Basado en esa teoría, vamos a mirar lo siguiente. Y aquí, muy bien, pero quiero saber cuando está en 5, hay mucha textura. Ya vamos para allá. Entonces, chicos, miren. Cuando ustedes analizan la, la escala del sistema zonal de Ansel Adams, se dan dando cuenta, se van dando cuenta que eso es un exposímetro. Es exactamente un exposímetro como el que ustedes tienen en sus cámaras a la hora de medir. Nótese lo siguiente, por acá pongo la cámara pequeña. En el medio ustedes tienen la zona 5. Zona 5, ¿verdad? A la vez, al lado de la zona 5, la 6 y la 7, y al lado también la 4 y la 3, ¿verdad? Cuando ustedes de alguna manera... Miden la luz en el exposímetro. A todos nos han enseñado en la fotografía básica que ahí nos estamos yendo a la zona de correcta exposición. Y nos dicen, mida al cero. ¿Cierto? Mida al cero. Y nosotros encantados, medimos al cero. ¿Verdad? Pero si vamos a la teoría y a lo literal, la zona cero, cuando a usted le dice, mida cero, usted le está diciendo al negro absoluto. Realmente deberíamos hablar, por favor, mide a la zona 5 de tu exposímetro. Miren que prácticamente esto es un exposímetro. Esto es un exposímetro. Y no es que sea un gris puro o un gris absoluto, no, es un gris que técnicamente lo que les está indicando, que ahí se los menciono, es que es un gris al 18%. ¿Y qué significa el gris al 18%? Que ese gris del 100% de la luz solo va a reflejar, solo va a reflejar el 18% de la luz. Del 100% se refleja solamente el 18%. Eso es lo que significa el gris de la zona 5, ¿verdad? Ahora y esto en qué influye. ¿Qué tiene que ver el gris 18, pues muchachos? Nuestras cámaras todo el tiempo están buscando ese gris 18 para poder dar una correcta exposición. Eso es lo que debemos de saber. Por eso entonces ya ustedes entienden de dónde proviene la famosa carta gris, ¿sí? Esto se lo debemos a Ansel Adams, ¿Cierto? Una carta blanca que te está indicando la zona 10 una carta negra que te está indicando la zona 0 y una carta gris de la zona 5 que te está indicando una correcta exposición. O sea, este es el gris que está buscando la cámara para poder medir correctamente. De ahí proviene esto. Ahora, esto que tiene que ver con el flazo, con la iluminación artificial, como la conocemos también. Pues imagínense en lo siguiente: este aparatico que yo tengo acá que es un gran, una gran herramienta. Hoy en día la uso muy poco. Ya los estudiantes que han visto fotometría conmigo saben por qué ya no lo uso, porque ya prácticamente a través de la matemática yo entiendo qué hace esto y ya todo queda acá. Uno se vuelve un exposímetro vivo, pero digamos que muchos fotógrafos son dependientes de esto para medir. Eso no está mal, digamos que es algo correcto, muy muy interesante usarlo. Esto que ustedes están viendo acá no se llama la bolita blanca, ¿sí? Esto no es la bolita blanca. Esto se llama lumiesfera, ¿sí? La lumiesfera. Y todos los exposímetros manuales tienen una lumiesfera. Es más, realmente lo que vale en un exposímetro es este accesorio, la lumiesfera. ustedes dirán, ah, eso es una bolita común y corriente. No, esta bolita está perfectamente calibrada para que en el momento de ustedes pedir la luz, del 100% de la luz que llega acá, solamente traspasa el 18% de la luz. O sea que al sensor de nuestro exposímetro llega solamente el 18% de la luz que impacta acá. ¿Eso a qué se les parece? ¿Mm? ¿A qué se les parece eso? No tiene que ver con la zona 5 del gris 18 de correcta exposición. Lo tiene que ver absolutamente todo. O sea que aquí, esto y esto son prácticamente lo mismo. Es más, muchachos, uno puede medir flash con carta gris. Eso puede ser una, un videito para que estén pendientes de nuestras redes sociales que les podemos dejar. ¿Cómo medir flash con carta gris? Porque chicos, esto vale. ¿Cuánto vale esto negro? 40 mil pesos vale aquí en pixel. Igual pregunten. Que esto es muy importante, yo lo tengo porque es. Crucial tenerlo, 40 mil pesos y esto vale 3 millones de pesos, ¿verdad? Un exposimento entre el uno y el otro son muchos números de diferencia en, en, en precio, pero hacen prácticamente lo mismo. Sí, uno es más rápido que el otro, indudablemente, pero tienen el mismo principio. Listo. La carta gris aquí en Pixel tiene un costo aproximado para 2023 de 40 mil pesos, porque yo sé que este video queda muchos años en el canal de YouTube. Listo, para que lo tengan en cuenta. Todo fotógrafo debería tener una carta gris. Creo que es básico tenerla y aprenderla a trabajar. Ustedes usan esto, chicos, en el exterior, a los que trabajan tanto con luz natural. Digamos que este es mi, mi sol. Aquí pueden verlo, ¿cierto? Aquí ven el sol. La cámara está ahí al frente, que es donde ustedes me están viendo. Esta fuente lumínica está incidiendo acá. Ustedes con el exposímetro miden acá. ¿Cierto? Y llevan a la zona 5, o sea, al centro del exposímetro. Ya no es cero, ¿cierto? Es zona 5. Llevan a la, a la zona 5 y esa luz ya está perfectamente medida. No tienen que disparar la foto, ¿no? Solamente medir y que esto quede en el cero. Quitan la carta gris, toman la fotografía de la persona y queda perfectamente expuesta la primera. Para eso sirve este... Esta cartita gris. Obviamente, ahí no, profe, voy a comprar un vinilo y voy a hacer eso con un cartón. Esto tiene que estar con un gris específico para que cumpla esa función. Listo. Hay cartas grises mucho más costosas. Estas en muy buen precio aquí en Pixel. Y obviamente, pues esto hace lo mismo, pero ya con el flash. Listo. Lumi esfera deja solamente pasar el 18% de la luz. ¿Estamos bien? A ver, leo por acá. Huasco Hernández, compañeros, les recomiendo mucho los talleres del Profe y de Pixel, excelentes talleres y, y charlas sobre fotografía. Eso, Huasco. Me alegra. Justamente este fin de semana tenemos un taller de luz mixta, donde este tema es trascendental, o sea, la medición de la luz. Eh, tema natural para poderlo mezclar con flashes, que es una técnica durísima. O sea, admiren a los fotógrafos, y si ustedes son fotógrafos así, admiren en ustedes de poder mezclar la luz del flash con la luz natural es muy complejo y bueno, es uno de los talleres que tenemos acá. Ahora, zona 5 es gris puro, dice Luis. Gris puro no, hay muchos grises. Determinar un gris puro no es tan fácil, pero digamos que es el gris de la zona de correcta exposición. Luisa Jaramillo dice, el exposímetro de mi cámara es el balance de blancos que casi siempre está en uno, el balance de blancos como así. El exposímetro de mi cámara es el balance de blancos que casi siempre está en uno sobre uno, pues ya que Digamos que el balance de blancos y la exposición son dos temas totalmente diferentes, es más, la temperatura no depende de la exposición, depende de la fuente lumínica, ¿verdad? Entonces, Luisa, si, si tienes alguna duda sobre el balance de blancos, mira, acá en el mismo canal de YouTube hay un una experience que dice balance de blancos y temperatura de color, te invito a que lo veas para que resuelvas de pronto esa duda, que creo que la, tienes los dos conceptos eh, mezclados, ¿listo? Vamos bien? Continuemos acá entonces. Entonces, ya viendo esto, entendemos que la zona 5 es la zona de correcta exposición. Ahora, esto que tiene que ver con el blanco y negro, muchachos, lo tiene que ver todo. ¿Sí? Porque en el blanco y negro nosotros debemos de entender, por eso les decía, es que blanco y negro no es simplemente, ay, tomé una foto, la pasé al Lightroom y le bajé la saturación del color y ya. Se quedó en blanco y negro. No, esto es mucho más profundo. De pronto, hasta vas a, vas a empezar a amar el blanco y negro. Cuando uno estudia el blanco y negro desde el sistema zonal, uno ama el blanco y negro. Lo va a amar rotundamente. Y les voy a dejar algunas frases enseguida. Porque realmente la fotografía no debe haber pasado del formato del blanco y negro. Siempre la vida a través del blanco y negro es mucho más realista. Se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? Vamos con la siguiente diapositiva. Dice esto. Ok, entonces cuando ustedes ven ahí es una descripción aproximada de lo que es cada una de las zonas del sistema de zonas que está indicando una fotografía. La zona 0 les está indicando a ustedes un negro puro, como lo decíamos. Eh, en la zona 1 ya hay un gris muy oscuro, pero hay gris, y cuando hay gris, hay correcta. Eh, perdón, cuando hay gris ya hay textura y ya hay color, o sea, ya empezamos a ver textura y color. Ay, o sea, que ese gris se puede recuperar, sí. Dependemos de el poder del sensor que tengamos en nuestra cámara. Dos, negro con textura, la parte más oscura de la imagen en la que se registra un leve detalle. Ojo, pues. Tres, zona tres, gris oscuro con poca textura. Zona cuatro, y miren que ahí la tengo señalada. Julián Salamanca expone todo su trabajo fotográfico por debajo de la zona 5. O sea, en mi flujo de trabajo como fotógrafo yo solamente trabajo por debajo de la zona 5, entre zona 4 y zona 3. Yo nunca expongo al 5. ¿Sí? Y, y les voy a mostrar algunos robos enseguida donde ven eso, donde es unos raw que que son subexpuestos. Yo por ejemplo he tenido haters. Y bueno, es bueno el debate, pero personas que me dicen, es que usted no sabe medir, vea esos rotos o expuestos, he tenido alumnos así. Y bien, eso es válido, pero chicos, no tiene nada que ver con la exposición. Es que mi zona de correcta exposición es la zona 4, no es la zona 5. Por eso les decía, no es una verdad absoluta que uno tenga que medir al centro. Tú puedes medir por encima o por debajo, dependiendo la intención que tengas como fotógrafo. Listo. ¿Qué intención tienes? Eso te va a dar la exposición. ¿Estamos claros? Entonces, volviendo acá al tema: zona 5, gris medio, piel oscura. Zona 6, gris claro, piel caucásica, sombra sobre la nieve en paisajes soleados. Miren ya todas las características que nos, nos va arrojando aquí el sistema zonal. Zona 7, gris claro, piel clara. Zona 8, blanco con textura. Ojo, blanco con textura. Blanco sin textura, la zona 9. Y la zona 10 es un blanco puro absoluto. El sol, por ejemplo, es un blanco absoluto, ¿verdad? No, no tenemos manera de exponer el sol. Pero bueno, aquí viene ya el tema social. Ustedes se han preguntado entonces, uno como fotógrafo de bodas, ¿cómo logra tener un blanco de un vestido que se vea blanco, pero que no pierda detalle? Ahí es muy importante el sistema zonal. Se van a dar cuenta ahorita que cuando ustedes miden un blanco a zona 5, ese blanco no es blanco, es gris. Es el gris de la zona 5. Entonces, si yo mido un vestido de novia en zona 5, ese vestido va a ser gris. No va a ser blanco. Y yo necesito que se vea blanco lo más blancuzco posible, pero que tampoco pierda detalle y que no pierda textura. Mira, un vestido de novia de 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Y usted sobreexpuso ese vestido y no se ve ningún detalle. ¿Qué le va a decir la novia? ¿Verdad? Entonces hay que aprender a medir. Hay zonas donde, aún siendo blancas, tenemos textura. Eso se llama la zona de rango textural. ¿Listo? Ya lo vamos a ver a continuación para que lo tengan ahí y lo anoten porque esto es un tip muy importante. ¿Listo? ¿Vamos bien? Continuando entonces acá. Miren, por ejemplo, esta imagen. Ya pasando a la fotometría, lo que nos está mostrando esta imagen es todos los diafragmas. O sea, recuerden que estos no son diafragmas, estos son Fs de luz. Son números F. Y los números F, como lo vimos en nuestro primer experience streaming, es la potencia de luminancia que hay en la escena. O sea, la luz. No es el diafragma, es F omitan que ese f no es diafragma, ese f es potencia de luminancia. Número F. Y recuerden que en el número F, entre más grande sea la variable, más potente es la luz. O sea, más blanco va a haber. Y entre menos potente, me, entre más pequeño perdón, menos potente es la luz, por ende más subexposición. Entonces miren lo siguiente: miren todas esas zonas que hay: zona 7, zona 3, zona 5. Zonas 2, zonas 8, ¿cierto? Hay unas zonas, por ejemplo, hay un diafragma o un F, perdón, 1.0, 1.4, 2.0. O sea, chicos, una gran cantidad de elementos de luminancia que nos está diciendo, miren toda la información de luz que hay en esa escena. ¿Cierto? Pero mi pregunta es, bueno, ¿y yo a dónde mido ahí? ¿Yo a dónde puedo medir ahí? Es la pregunta. ¿Cierto? Dura pregunta. Dice por acá Andrés Tavares, pregunta, ¿entre cada zona cuántos pasos de luz hay? ¿Ya vamos para allá? Ya vamos para allá. Ahora, ¿ustedes dónde me dirían esta fotografía? ¿Al rostro de la protagonista? ¿A la chaqueta de la persona que le está dando la espalda? ¿Al cabello de la persona? O bueno, lo que hay de cabello de la persona que está dando la espalda. ¿O al entorno? ¿Ustedes qué dicen? ¿A dónde me dirían ustedes? Miren que aquí ya hay un gran dilema, ¿cierto? Aquí es de las cosas más complejas que hay. ¿A dónde tengo que medir? ¿A dónde como fotógrafo mido? Y este era uno de los temas que ah, a mí me frustraba demasiado porque yo perdía mucho tiempo midiendo a zonas donde no tenía la necesidad de medir. ¿Uno mide al blanco, se preguntarán ustedes? ¿O uno mide al negro? ¿O uno mide al gris? ¿O dónde carajos debo medir? entonces aquí lo importante es el promedio cierto es buscar como en el, ahí sí tiene que ver un poquito el balance de blancos ahora sí nos toca buscar un equilibrio entre qué entre la alta luz y la sombra pero eso se vuelve muy tacto o sea cuando yo hablo de que se vuelve ya muy tacto es eso lo tienes que ir desarrollando como fotógrafo a medida que va pasando el tiempo listo pero hay que buscar un perfecto equilibrio entre esas altas luces y esos números F altos y esos números F más bajos. Listo. Vuelvo acá entonces. Y entonces gracias a esto nace el histograma. Pregunta muchachos para que me respondan. Los casi 60 que hay. Trabajan y dominan a la perfección el histograma. Lo entienden. Es la primera vez que lo ven. No es la primera vez que lo ven. Entendemos a perfección el histograma como fotógrafos. Díganme a ver, los leo. Este, el histograma es eso que están viendo ahí. Esa cantidad de curvas, de picos y de valles que hay en esa gráfica. Dice por acá, Julián, una pregunta, ¿por qué cuando uno toma una foto en RAW y pone el exposímetro de la cámara en zona 5, la va a pasar en JPG y se ve un poco oscura la foto? Mira, hay que tener en cuenta que nuestras cámaras tienen, unos, tienes como, tienen como unas configuraciones previas para ver, eh, ojo, el JPG en nuestro ViewFinder de una manera, pero recuerden que el RAW, el RAW tiene toda esa información de vitaje de color súper profundo que el JPG ya no lo tiene, ¿cierto? El JPG ya es un archivo final después de un proceso de RAW. Entonces, a veces lo que ustedes están viendo es una pérdida de información de píxeles. O sea, no es que estén viendo un cambio de luminancia, sino que está, estás perdiendo píxeles que tienen información de color y de textura. Por eso a veces los RAW, eh, al pasarlos a JPG, se lavan, porque estás perdiendo información al pasar de un archivo súper, súper concentrado en información a un archivo de salida. ¿Listo? A ver, dice, es la primera vez que lo veo, dice Juan Manuel. Más o menos, dice Claudia, al 18% son a 5, dice Andrés Tavares. Sí, inde independientemente de la zona en la que esté. Y también depende de qué tan concentrado sea la cantidad de información que tenga tu sensor. Un ejemplo: no es lo mismo yo tener una información de eh, una Nikon Z50, que es esta cámara que están viendo acá, que me está grabando, a esta, que es una Z72. Estoy hablando de un sensor de 24 píxeles con un sensor muy diferente a un sensor full frame de 55 megapíxeles, totalmente diferente en rango dinámico y una cantidad pues, de especificaciones. Los RAW pueden tomarse con la misma iluminación todo, pero al momento de pasarlo a un procesado, tú ya notas la diferencia radical. Yo lo veo en Lightroom, pero nunca lo toco OICA. Están dejando usar una herramienta muy importante que es el histograma. Entonces hoy van a aprender bastante cuando veamos este tema. Vuelvo acá entonces. Miren, analicémoslo nótese que en la parte superior todavía tienen el sistema zonal desde la zona 0 hasta la zona 10. cierto. y miren que en el histograma nosotros tenemos una parte izquierda y una parte derecha. que estamos viendo en la izquierda. miren que en la parte inferior, por acá le señalo, hay un 0. y en la parte eh, inferior derecha, hay un 255. ¿Listo? Ojo, pues. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes cuadros que nos están indicando en qué zona aproximada está ubicado ese punto de luz. O sea, en qué zona del sistema zonal. ¿Listo? Nótese también que. Dice son dos ejes, el eje E el eje horizontal y el eje vertical. ¿Listo? Ojo que acá en el eje vertical, o sea, entre más alto sea el pico, a usted le está indicando qué número de píxeles, píxeles perdón, hay en esa zona. ¿Listo? Entre más alto sea el pico, mayor número de píxeles hay en esa zona. ¿Y cuál es la zona? El eje horizontal. Listo, el eje horizontal. Entonces ustedes el sistema zonal que lo están viendo arriba, lo desglosan y lo ponen dentro del histograma, desde la zona 0 acá, ¿cierto? Hasta la zona 10 acá. Todo esto se desglosa en el mismo sistema zonal, ¿cierto? Por ejemplo, estos picos que dicen... El histograma que están altos están ubicados aproximadamente, estos que estoy señalando, están ubicados entre la zona 2 y 3 aproximadamente. Mi pregunta es, me responden en el, en el chat. Eh, ¿Es un negro absoluto o hay información de color y de textura? ¿Qué dicen ustedes? Los leo. A ver qué me dicen ustedes si hemos entendido. Eso es negro absoluto, o sea ahí no hay nada de información o hay información que dicen ustedes. Ay, ay, ay. Tengo estos 20 segundos, ya los voy a empezar a leer. Dice por aquí, negro con textura, Juan Manuel. Negro con textura, dicen por acá. Hay textura, a ver. A ver yo los leo. Yo soy fotografía y dice, hay textura. Juan Vargas dice, hay información. Muy bien. Pedro Pablo dice, según el histograma, hay información. Muy bien. Eso, ven que ya vemos, identificamos que en esa zona hay información porque hay gris. Acuérdense que aquí lo que, lo que vale, o sea, ya la información que estamos dando es entender que el gris es textura y es color. Entonces vamos muy bien. ¿Qué más dicen por acá? Juan Vargas dice, hay información. Juan Manuel dice, es la parte más oscura que se registra, en donde se registra un leve detalle. Sí, según, según la tía que nos vimos ahorita, eso es así. Entonces miren cómo ya va generando un poquito de confianza el tema. Entonces, al volver acá. Estos medios tonos que dice aquí, está la zona 4, 5 y 6. Listo. 4, 5 y 6, el medio. O sea que cuando ustedes ven información ahí en el medio, eso es zona de correcta exposición. O sea, en ese histograma hay información entre comillas correctamente expuesta. Ya depende, como les digo, la intención que ustedes tengan. Listo. Cuando empezamos a descender, ya pasamos a la zona 3 y 2. Y las zonas 2, 1 y 0. ¿Verdad? Que están ya por acá. Cuando vamos hacia la derecha, ya son zonas 6 y 7, 8, 9 y 10. O sea, ya donde el blanco prácticamente perdió textura y perdió color. Listo. Ojo pues. Vuelvo acá. Cuando ustedes tienen información en los medios tonos, ya hay información de correcta exposición. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el Iron, porque hoy vamos a ver también en Photoshop algunos ejemplos. Listo, entonces retomando. Eje horizontal te está indicando en qué zona está el píxel. Listo, en qué zona está el píxel. Eje vertical, qué cantidad de píxeles. Hay en esa zona, o sea, entre más alto sea el pico, entre más alto sea el pico, mayor cantidad de píxeles hay en esa zona. Entonces, si yo tengo un píxel muy alto, un pico muy alto entre la zona 1 y 2, pero no hay nada en las zonas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ahí hay una imagen donde el ponderante es el negro, puede ser una clave baja, puede ser una, una imagen con una composición, con una intención desde la luz de que sea muy dark, por ejemplo. Y si es al lado contrario. Puede ser una información hacia los blancos, o sea, una clave alta, por ejemplo, o, o una imagen con mucho blanco que está ponderando la imagen. Eso es lo que significa el histograma. Hay que aprenderlo a leer entonces. Listo. Ahorita vamos a ver entonces varios ejemplos. Miramos los histogramas y los analizamos. ¿Qué hay en esos histogramas y qué nos está indicando? Listo. Vamos bien. Discúlpenme en un momento, chicos. Voy a poner aquí una postal que voy a tomar agüita. Deme dos segunditos. Bueno, volvemos. Dice por acá Jonathan Danilo Parra, dice, parraga, perdón, ¿podrías explicar los ratios de contraste? Listo, miramos a ver si nos da para explicar los ratios que tienen todo que ver con este asunto de, del sistema zonal. Volviendo al tema entonces, siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo acá. Miren en este ejemplo muy interesante que nos dicen hay cinco fotografías, ¿verdad? Cinco fotos que son cinco exposiciones diferentes. Cinco fotos que son cinco exposiciones diferentes. Listo. Ahora, mi pregunta es, ya aquí depende la intención, pero según lo que hemos visto hasta ahora, chicos, ¿cuál de estas cinco exposiciones es la más acertada para hacer esta fotografía? Déjenmelo saber ahí. ¿Cuál de estas exposiciones sería la más acertada? ¿La de cero? ¿La de más uno? La de más 2, la de menos 1 o la de menos 2. Ojo que esto es muy subjetivo. Depende, cada fotógrafo tiene una percepción diferente. Vamos a ver, los leo. A ver, los leo. ¿Qué dicen ustedes? Los leo por aquí. dicen por acá depende de la intención muy bien depende de la intención que otros dicen la menos uno dice Juan Manuel a ver los otros qué dicen ustedes la idea es que participen chicos todo esto que uno se sienta solo esto es muy difícil si yo lo estuviera aquí ya lo estaría corchando a todos presencialmente pero qué bacano que participemos todos, dice cero, aunque él se borró el mensaje. Escribe nuevamente Jonathan, porfa. La menos uno, dicen por acá. Por ejemplo, ya hablando desde la subjetividad mía, menos uno porque están más parejas las zonas. Muy bien, Daniela Gómez dice menos uno. ¿Verdad? Voy a hablar desde el ser como fotógrafo. En lo personal, yo prefiero trabajar, ojo, no mucho, pero prefiero trabajar un menos uno. Ese menos uno, ¿qué significa? Menos un paso de luz. ¿Listo? Menos un paso de luz. Ahora, respondiendo a la pregunta anterior, ¿cuántos pasos equivale cada zona, chicos? ¿Cada zona es un stop o un paso de luz? ¿Qué significa? Que si usted en zona 5 tiene un F5.6, en la zona 6 tienes un F8, en la zona 7 tienes un F11, en la zona 8 tienes un F16, en la zona 9 tienes un F22 y en la zona 10 tienes un F32. O sea, cada zona es un paso más de luz. ¿Y qué significa el paso? Que lo veamos en, en una de las clases de fotometría hace poco. Un paso significa el doble o la mitad de la luz. ¿Cierto? O sea, está ingresando al sensor el doble de luz o está dejando de ingresar la mitad de la luz. Listo, cada zona. Ahorita vemos un ejemplo de cómo se llena este asunto. ¿Listo? ¿Vamos bien? Volvemos por acá. Ojo oh, pues, entonces, analicemos las imágenes, que creo que eso es lo, lo bueno. Vamos a ir a la más 2. Esperen que cargue esta imagen. En la más 2, no sé si notan el histograma, la información que les está dando. Miren que este histograma les está arrojando un pico muy alto en la zona eh, derecha del histograma, ¿cierto? Miren el pico alto. Ahora, para que tengan en cuenta algo. Cuando un pico no baja, cuando un pico no baja, significa que hay límite en el histograma. O sea, cuando en, en toda la esquina, sea derecha o izquierda, el pico no vuelve a descender, o sea, se queda arriba, eso es blanco absoluto o eso es negro absoluto. Y nótese aquí que. Eh, hay mucha información de blanco. Y si ustedes ven la imagen, miren el cielo cómo está de sobreexpuesto. No estallado, no. Sobreexpuesto. ¿Listo? Está supremamente sobreexpuesto. Pero a la vez, no sé si notan, ojo, no sé si notan, ojo, también hay información en el histograma en las zonas de grises medios. O sea, en la zona 5, la zona 6, la zona 7, incluso. Hay información en las zonas 2, 3, pero miren que ya los picos son muy pequeños. Ya no son tan altos. O sea, hay información, pero no es tan alta en picos. O sea, no hay tantos píxeles en esa zona. Y claro, si lo analizamos, miren que en la información de grises medios, miren todo lo que hay gris en esa escena. Está este gris, está este gris, ¿cierto? De, de las ruinas de este camión. Pero miren que hay negro también, en, en la zona de las sombras más fuertes que hay, hay mucho negro. Miren que aunque no es un negro absoluto, porque miren que el pico no alcanza a tocar ni siquiera la zona 0, pero empieza desde la zona 2, 3, o sea, es un gris oscuro, son estos grises que hay aquí. O sea, en esos grises hay información de textura. Eso es lo que les está indicando a ustedes ese histograma. Ahora vamos al más 1. En el más 1, miren ya cómo empieza a bajar un poco la exposición desde las zonas 8, y nueve empiezan los picos hacia abajo, o sea, ya hay más grises medios. Y nótese cómo se empieza a recuperar información del cielo. ¿Sí? Aquí hay más información en el cielo. ¿Lo notan? ¿Verdad? Y a la vez miren que aumentan también los picos. Bajitos siguen estando, pero son picos más altos que en la anterior. Los picos entre zonas 4, 5 y 6, o sea, ya hay más grises. O sea, ya hay más textura, ya, ya hay más color. ¿Listo? Mírenlo acá. Ahora, si vamos a la zona 0 o al 0, que está en la zona 5, insisto, está en la zona 5. Aquí el fotógrafo expone de tal manera que haya una parte equilibrada en la exposición. Y nótese que hay más información en el cielo. Hay mucha información en el cielo, pero miren ya todo el gris que tengo. Y miren ese histograma como cambió radicalmente. ¿Sí? Ya tenemos mucha más información. Son picos más altos entre las zonas 2, 3, 4, 5 y 6. Y a la vez tengo un pico muy alto en la zona 7, que es ese pico alto, el cielo. O sea, ya ese cielo yo lo puedo recuperar si voy a un revelado. Ya lo puedo recuperar fácilmente. Cierto. Pero aún, desde toma, este, este cielo a mí no me convence como fotógrafo. Yo prefiero la menos 1. Porque nótese si aquí, entre las dos, toda la información que recupero en el cielo, desde toma. En el menos uno. ¿Y ese menos uno qué significa? Menos un stop o un paso de luz. O sea, si en la zona cero yo estoy en F4, un ejemplo, ¿cierto? En la menos uno ya estoy en un F5.6, o sea, cerré el diafragma. Por ende, dejó de entrar la mitad de la luz. Eso es un paso de luz. Y miren que ya hay más grises. Ahora, chicos, para algunas cosas, para algunas cosas es mejor subexponer, para otras no, ya lo vamos a ver a continuación. Yo prefiero subexponer porque las sombras son a veces más fáciles de recuperar que las altas luces. Pero ocurre un fenómeno en los altos rangos dinámicos, ya lo van a ver, porque cuando yo estudié esto me voló la cabeza literalmente. Vuelvo acá. En la menos 2, incluso, uy, uy. Incluso en la menos 2, a mí me sirve todavía. Miren toda esa información en la menos 2 que hay, todos esos grises. Ya los histogramas cambian, ya no hay tanto, tanto volumen o tantos picos en las zonas de blancos. Ya esto es una imagen más contrastada. Pero mi pregunta es, ¿yo puedo recuperar esto en, en, en mi revelado? Chachos, puede ser una canon y se va a recuperar información. Entonces, puede ser una Nikon baja gama, puede ser una Sony baja gama. O sea, cámaras de muy baja gama, que son buenas también, pero digamos que en rango dinámico no son tan amplios. Y voy a poder recuperar esta información de grises fácilmente. Ahora, imagínense en una Z7, una Canon R, una A7R, no sé, las poderosas de cada marca en Fuji, en Olympus, en Pentax, en todas todas con los rangos dinámicos, con este menos 2, pueden recuperar fácilmente información en esas zonas sobreexpuestas y en esas zonas subexpuestas. ¿Ok? Entonces, para mí la más asertiva, por el flujo de trabajo que manejo, sería la menos 1. Entonces, miren que aquí ya desmitificamos la fotografía social que enseñan en muchas partes. O sea, que hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Necesitamos... Necesitamos aprender fotografía básica. En la fotografía básica dicen: Lleve el exposímetro al cero. Está bien. Pero cuando avanzamos un poco en el conocimiento, ya no trabajamos obligatoriamente. Porque creemos que si nos pasamos de ahí estamos mal. Pero ya no es necesario trabajar netamente el cero. Podemos trabajar el menos uno. Podemos trabajar el menos dos. O pueden trabajar el más uno. Listo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Si ¿Sí, hemos aprendido? Dice por acá Pedro Pablo Hernández, profe, ¿cómo influye la compensación de exposición? Influye en todo. Ese botoncito de la compensación de exposición debe estar en cero en lo posible. Porque digitalmente lo que está haciendo la compensación de exposición es, usted toma la foto en zona 5, pero si usted tiene el más uno en compensación, usted va a ver el resultado en histograma con un paso de luz más sea el doble de luz, pero él ya lo hace digitalmente. Listo, entonces compensación en cero siempre, en lo posible. Para los que no saben qué es la compensación, voy a buscar aquí. Ya se los pongo. Es un botoncito que tiene nuestra cámara, sea de manera digital o un botón físico donde ustedes pueden poner más uno, más dos, más tres o menos uno, menos dos, menos tres que le está indicando más un paso, más dos pasos, más tres pasos o menos un paso, menos dos pasos, menos tres pasos ese es delicado es delicado ese, ese botoncito voy a ver si lo tengo por acá, Déjenme un momento Veanlo acá lo pongo acá en pantalla es este botoncito que deben tener sus cámaras, este como tal listo ese es el botón de compensación de exposición oprímanlo o búsquenlo en el menú y déjenlo en cero en lo posible en cero ¿Listo? ¿Cómo va la clase? Espero estén entendiendo. Esto hablan mucha carreta o, o los hago dormir. Déjenme saber. retroalimentamen también. Bueno, dice, sí, mucho. He aprendido y muchas dudas que tenía las he resuelto con tus explicaciones. Me encanta, excelente. Listo, vamos ahí entonces. Continuamos con la presentación. Vamos más o menos por la mitad ya. Entonces, miren por ejemplo esta foto que me gusta mucho de Chris Blaubach. Una fotografía que se denomina como de alto contraste. Mi pregunta es: ¿cuántas zonas hay ahí, muchachos? De las zonas del sistema de zonas, ¿cuántas hay? ¿O en dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuántas pueden decir ustedes? Ahí son tantas y son estas. Y la voy a acercar un poquito para que me respondan. A ver, a ver, a ver. Vamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál zona está representada en esa fotografía? Acá me dice David que la, la charla está buena, pero que falta tinto. No sé qué vamos a hacer para enviarle tinto a todos los que estén conectados. Deberíamos llamar algo así, un cafecito con píxel. Nos tomamos un tinto mientras hablamos y tertuliamos de fotografía. ¿Qué les parece? Dice por aquí Andrés Mejía, cinco. ¿Zona 5? o cinco zonas? Yo soy fotografía, dice todas. Luis P. dice las diez zonas. Muy bien. ¿Qué más dicen por acá los leo? Ese yo soy fotografía. Ah, Jason y Denis Hola. Me imagino que ya están en Colombia después de semejante viaje por Europa. Nos estamos viendo, niños. Espero estén muy bien y nos vemos el próximo semestre en el CESDE. Luis LP Fotografía dice las 10. Están todas las 10. Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, si vamos a la realidad de esta fotografía, efectivamente, están las. 10 zonas comprometidas en esta imagen. Miren acá el histograma. Está desde el punto más izquierdoso políticamente hablando hasta el más derechoso políticamente hablando. Están absolutamente todas. Y mírense que también hay picos, no tan altos, pero picos medios en las zonas de grises medios. Listo, en las zonas de grises medios. Esto es muy lindo. Esto es muy lindo entenderlo. Pero no es solamente ver estas fotos. No, es que ustedes cuando hagan una foto. Es que lo primero que deben de hacer, tenganlo en cuenta, lo primero que deben de hacer es, ojo, toman la foto y se revisa la luminancia. Ustedes deben de revisar el histograma y decir, bueno, ojo, el live view de las cámaras es mentirosísimo. Pues creo que les ha pasado a todos, pues, pues a mí me pasó mucho tiempo que yo tenía mi cámara, eh, yo veía la foto del viewfinder supremamente buena y llegaba a la casa, ponía el iron y esa foto completamente subexpuesta. y yo decía qué pasó, si yo la estaba viendo bien sí, pero es que estabas viendo la pantalla del live view, empezando, chicos cuando ustedes están en sus cámaras Ustedes ven el ViewFinder, ustedes están viendo un archivo JPG de baja calidad para el tamaño de ese ViewFinder. Ustedes no están viendo RAW, no hay nada, no hay monitor, no hay nada que pueda mirar un RAW, solamente los software de revelado. Entonces, ustedes se confían de eso. Aparte, tienen la pantalla en brillo más 5. Ustedes no pueden confiarse y fiarse de los ViewFinder de sus cámaras. Miren el histograma, el histograma les está dando toda la información, pero es un proceso donde tenemos que empezar a sincronizarnos estudiarlo y entender qué significa cada pico y cada zona para ustedes determinar ah, esta imagen está correctamente expuesta me sirve imagínense ustedes en un día completamente soleado que no se ve la pantalla y ustedes confiándose del viewfinder de su cámara eso es un error es gravísimo el error listo, entonces siempre activen pss, toman foto y que puedan ver el histograma inmediato para que puedan determinar si está bien expuesta o no Listo. Se los dejo como tip de una persona que sufrió años por no querer estudiar, por vago. Volvemos aquí entonces. Otro ejemplo. Este gatito. Es una clave baja, así se llama. Miren el animalito. Está perfectamente expuesto, pero ojo. Si yo voy al histograma, el histograma me va a decir que esto está malo. Entonces aquí viene una cuestión, chicos. No hay histograma malo. Los histogramas no son malos. Un histograma no es malo y no es bueno. El histograma les está diciendo a ustedes que tanta información de luz hay en esa zona. No tiene otra intención. Listo. Aquí yo veo el animal perfectamente expuesto, ¿verdad? Aquí en esta pantalla. No sé si ustedes con sus pantallas eh, lo logran visualizar bien, pero miren todo el contorno del animal. ¿Cierto? Si yo voy al histograma, en el histograma veo un montón de picos en la zona cero. Y es efectivo, miren todo el negro que hay. Vamos a darlo aquí cerca. Miren todo el negro que hay, ¿verdad? Pero a la vez, miren que hay un pequeño pico, muy pequeño, en la zona de gris medio. No sé si lo perciben. Ay, ¿qué es eso? Eso, aunque sea pequeño e indefenso, les está diciendo a ustedes que en la zona 5 hay correcta exposición. Y si yo voy y miro ese gris en la imagen. En ese gris yo veo todo el contorno del animalito. Mírenlo. ¿Cierto? Ese es el pico pequeño, pero claro, si yo dimensiono qué tanto negro hay respecto a ese gris, por eso aparece un pico tan pequeño, porque no hay tantos píxeles en esa zona. Son limitados, mientras que en los píxeles del negro absoluto miren todos los que hay. Y miren en la imagen les está diciendo eso. Es más, chicos, acerquémonos a la zona 8. 9, incluso la 10, hay un pico pequeño, miren, esos picos pequeños. Si yo voy, interpreto, voy e interpreto qué es, miren las uñas del gato, están por encima de la zona 5, miren los bigotes del gato, miren el brillo especular de los ojitos del gato, ahí les está diciendo a ustedes, hombre Julián, aquí hay información de luz por encima de esa zona 5, el histograma nunca miente. El histograma nunca miente. Les está dando absolutamente todo. Por más detalle pequeño que uno pase. No, les está indicando absolutamente todo. Hay información. Pequeña, pero la hay. Y el gato no lo está mintiendo. El gato no lo está diciendo, ¿cierto? Volvemos acá. Miren, ya al lado contrario. En la zona. La zona más alta. 7, 8, 9. En la zona más alta. Ya nosotros estamos viendo más información de blanco. Pero ojo, no sé si notan que se los decía ahorita. Este pico sí desciende. ¿Lo notan? Este pico sí baja. Sí desciende. O sea, lo que les está indicando es que ahí hay información recuperable. O sea, eso no es un blanco absoluto. Eso es un blanco que tiene gris, que tiene un poco de textura, poca, pero lo tiene el pico está descendiendo si el pico estuviera en lo alto y no baja eso es blanco absoluto ahí no hay nada que hacer listo, pero nótese a la vez que hay un, unos picos bajos pero los hay en la zona 5 o sea, hay sombras de gris 18 y si vamos y vemos la imagen efectivamente cuáles son esas esas informaciones de gris 18 o, o gris de zona 5 las sombras de la fotografía de esos huevos y esos platos. Hay sombras en gris 18. Eso es lo que les está indicando esta luminancia del histograma. Miren que no es mucha diferencia del blanco que hay. Pero les está diciendo, hombre, hay sombras. Y claro, si yo no tuviera sombras, chicos, pues esta imagen cómo queda. Es un blanco absoluto. Es un blanco absoluto. ¿Cómo vamos? Vamos entendiendo cositas que de pronto no teníamos en cuenta. Esto, esto es una clase que yo doy normalmente en un taller de fotometría. O sea, esto es avanzado, se lo estoy dando hoy a todos ustedes para que les complemente demasiado. Pero antojes en algún día de hacer un taller avanzado de esos. Porque chicos, la información que uno deja ahí le rompe a uno el cráneo. Literalmente se lo rompe a uno. Los que han tenido la oportunidad de estar en talleres saben a lo que nos referimos cuando hablamos de fotometría, ¿verdad? Súper ahí entonces. Continúo. Ahora. Ahora, si estas dos imágenes yo las llevo de la zona en la que están y las llevo a la zona 5, o sea, a la zona de correcta exposición. Supuestamente. Miren lo que sucede con la imagen. ¿Verdad? Me, me pasa a mí lo siguiente. ¿Notes el blanco? ¿Qué color se volvió? ¿Qué color se volvió el blanco al medirlo a zona 5? O sea, al llevar el histograma a zona 5. ¿Qué pasó con el blanco? Es blanco. Eso es blanco, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Yo los leo. ¿Qué pasó con el blanco? Esto es increíble. Para mí esto es increíble en la fotografía porque es que, hombre, estás omitiendo el color. Estás viendo luz. Y si ves luz, ves realidad. Y si ves realidad, ves la existencia misma, ¿verdad? Como el blanco, aunque lo vemos blanco con nuestros ojos, la cámara lo percibe como luminancia. Y de ser blanco pasó a ser un gris Solamente midiendo la luz Eso es muy lindo, ¿verdad? Y miren lo que pasó con el negro Pues como hay tan poca información Pues pasó de una vez Lo que estaba en gris pasó a la zona Pasó a la zona 10 de inmediato Gris absoluto ah, Yo no sé, a mí me da algo cuando hablo de esto Porque es que la luz es tan bella la luz es. O sea, me, me coge como una dopamina, no se imaginan, poder hablar de ese tema con esa propiedad porque es muy bello. Pero y, y esto aplica en todo. O sea, es que no es solamente en blanco y en negro, en clave alta y clave baja, no es en todo. Ustedes no saben esto a mí, cómo me revolucionó la mente para poder exponer y trabajar bodas, trabajar quinceañeras, trabajar producto, trabajar todo lo que hago con flash, con luz natural. O sea, entender esto cambia la vida de un fotógrafo. ¿Verdad? Eh, cuando se hacen esos esos esas fotografías de producto e-commerce, que el fondo debe ser blanco y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? Creo que ya tienen la teoría básica. Hay que leer y hay que ver el sistema zonal y comprenderlo. Listo. Ya una escala de tonos medios, pues ya los grises con toda esa información comunicativa de... de de tristeza, de soledad, ¿verdad? Y aquí la parte comunicativa pasa a jugar un rol muy importante. Aquí lo pueden entonces observar. Ya terminando esta parte, entonces miren por ejemplo ya este ejemplo. Este me encanta bastante. Les voy a explicar de qué se trata. Y me paré, me paré. Ojo, pues. Esto es un ejercicio que hace la persona y lo pueden hacer ustedes también. Y es tomar estas tres cartas, ¿verdad? La carta gris 18. A ver, yo cambio de cámara. La carta gris 18, la carta negra y la carta blanca. Uy, listo, ¿verdad? Y es como poner las cartas una tras la otra. Ahora sí cambio acá. Exacto, una tras la otra. Y empezar a exponer cada carta de manera diferente. De eso se trata el ejercicio. Entonces, una cosa es medir a zona 5 a, a esta carta, otra cosa es medir zona 5 a esta carta y otra cosa es medir zona 5 a la carta negra. Entonces, en el ejercicio pasa lo siguiente. Dice ahí ejercicio 3, exposición normal al 18% gris centro, o sea, esa es la zona 5. Persona coge las cartas y va a medir y hacer una foto de las tres cartas, pero midiendo a la zona 5. ¿Cierto? ¿Cuál va a medir? A la carta gris del medio. O sea, de estas tres, va a medir a esta, cierto. Vamos a ver qué pasa con esta al medir y qué pasa con esta. Solo va a medir la gris 18. Entonces, le dio un 125 avo de tiempo de obturación. A la vez un F11, un diafragma 11 y un ISO 100. Toma la fotografía. ¿Qué pasó con el gris 18 del medio? Quedó gris 18. Como bien lo esperábamos, quedó perfectamente gris en la zona 5. Pero miren qué pasó con el blanco, que nosotros considerábamos un blanco absoluto. Ese blanco se tornó como un gris pero más más claro. No es un blanco absoluto, es un gris claro. ¿Verdad? Es como un gris de la zona 7 aproximadamente. Un blanco de zona 7, un gris de zona 7. Miren qué pasó con la zona de del, en este caso del negro. La carta negra. Eso es negro absoluto. Eso es negro absoluto. Negro absoluto. Para nada. Eso es un gris oscuro. No es negro absoluto. O sea, ese gris está indicando que ahí hay información de color y de textura. ¿Verdad? Ahora. Aquí rompo cabezas. En la siguiente diapositiva. Ya ustedes ven la exposición. Pero ojo. No a la carta gris del medio, o sea, no la hizo a esta, la hizo a la negra, o sea, midió zona 5 en el exposímetro para esta carta negra, o sea, la puso en la mesa, un ejemplo, midió y hasta que le dio el 0 en la mitad, tomó la foto de esta carta negra. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó con esa carta negra? Se volvió qué? Gris 18. Ojo a eso. Se volvió el negro, gris 18. O sea, quedó del mismo color de la carta del medio, pero es la gris. Quedó gris 18. ¿Qué pasó con la gris 18? O sea, con la del medio. Se volvió eh, ese blanco de zona 6 o 7 que estábamos viendo. ¿Y qué pasó con la blanca? Se volvió blanca de la zona, ojo, 10. Ese se volvió un blanco absoluto. Al medir el negro, el blanco se volvió blanco absoluto. Miren qué poderoso es eso. Ahora, la siguiente. En esta. Ya no va a medir ni a esta ni a esta. Está midiendo el blanco a zona 5 en el exposímetro de cámara. ¿Listo? Está midiendo esta a zona 5 del exposímetro de la cámara. ¿Qué pasó con la blanca? ¿Se volvió qué? Gris 18. El blanco se volvió gris 18. ¿Qué pasó con la qué pasó con la gris 18, o sea, la del medio? Se volvió un negro o un gris más oscuro, un gris más oscuro. ¿Y qué pasó con la negra? ¿Se torna qué? Negra absoluta. ¿Listo? Qué poderoso es eso. Y de esa manera medimos con el exposímetro. Listo, vamos bien ahí. Dice por acá, eh, Andrés Tavares. Esto nos puede servir para cuando tomamos fotografías con altos contrastes. Sí, o sea, es que es comprender la luz. La luz, o sea, la fotografía es luz. En los contrastes está eso. ¿Cuántos pasos hay entre ese negro absoluto y ese gris absoluto que estamos viendo? ¿Verdad? Y de qué manera esos contrastes los podemos ver reflejados para que. No sea un contraste donde la sombra se pierda absolutamente, sino que haya información y que la alta luz no se pierda absolutamente, sino que haya información. Es tener esas partes en cuenta. Chicos, ¿cómo vamos ahí? Déjenme saber, por favor. Si hemos aprendido, no hemos aprendido. Ya vamos finalizando, falta ya un temita específico. Porque ya les voy a dejar aquí también algunos referentes, algunas fotos. Listo. Vuelvo acá entonces a la presentación. Entonces, siempre vamos en búsqueda, o la cámara siempre está en búsqueda de esa zona, zona de 5 zona gris 18. ¿Ok? Vamos bien. Entonces, chicos, ya ejemplos. Voy a quitar aquí mi, mi pantalla. Eso. Yo, por ejemplo, hace un poco más de como un año más o menos, tuve la oportunidad de viajar a, a, a Europa y bueno, la arquitectura es fantástica y me vine con unas fotos de arquitectura que me soñaba hacer. Sucede lo siguiente, hombre, qué bacano es uno ir con el concepto de fotografía tan claro que yo ya sabía que iba y en qué zona iba a exponer para tratar de, al pasar al blanco y negro, tener el contraste que yo quería. Ojalá lo que les estaba diciendo es que no se trata solamente, ay, no me tomé una foto y la va a pasar a blanco y negro. O como muchos fotógrafos, no sé si ustedes hacen parte de ese club, pero chicos, uno no debería publicar, ay, la foto en blanco y la foto en negro, ¿cuál te gusta más? Para decirle a la gente que me, ay, ¿cuál te gusta más? No, o sea, es que en la en la vida y en la fotografía debe haber una intención. Si tú como fotógrafo no demuestras esa intención entonces en qué estamos, es mi pregunta. ¿Para qué pones la foto en blanco y negro y la foto a color? No tiene sentido. Tienes que hacerlo tú. O sea, ¿qué está pasando? La gente toma la foto por tomarla y cree que con ir a un software ya recupera la información y blanco y negro. No, tú tienes que ir. Si vas a practicar el tema, si vas a mejorar desde la exposición y la usura misma de, de la fotografía, tú debes de pensar desde cómo seteas la cámara en cómo va a quedar el resultado de esa fotografía cuando la reveles y la pases a blanco y negro. ¿Sí? Y es desde la exposición, creo que lo acabamos de ver. Desde la exposición. O sea, ¿a qué zona voy a medir cuando haga esa fotografía? A las 5, a la 4, a la 3. Y de eso depende el contraste de tu fotografía. Listo, ojo con eso, chicos, es parte de la formación técnica de un fotógrafo. Pues todo debe tener una intención, pero no es, ay no, es que se me ocurrió pasarla a blanco y negro. ¿Qué sentido tiene, muchachos? ¿Listo? Lo digo constructivamente. Vuelvo acá entonces. Ahora, yo voy a hacer eso con ustedes para que miren la diferencia. Esta es eh, una de las capillas de la Sagrada Familia. Y bueno, yo dije, pues fui de noche porque quería mirar el tema de los reflectores y me llamó mucho la atención estas texturas. Ahora, chicos, cuando yo lo veo aquí normal, pero cuando yo llego y paso a blanco y negro. Uf, yo dije, ¡wow! Qué diferencia, Dios mío. ¿Qué es esta textura tan hermosa? ¿Qué son estos contrastes? ¿Qué es esta imagen tan diferente, tan vislumbral? O sea, para mí es completamente otra fotografía. Son dos imágenes completamente diferentes. No sé si les ha pasado que sucede como Hombre, voy a pasar hasta blanco y negro, pero hombre, voy a tomar las del blanco y negro. A ver qué tal, qué tal se ve. Y, y creo que el cambio fue abismalmente diferente. Y yo dije, wow. Es más, les digo una cosa, chicos, en son de experimentación con el revelado. Si tienen fotos de viaje, revelen esas fotos en blanco y negro. Y yo les aseguro a ustedes que van a volver a viajar. Vuelven a viajar. Porque ustedes empiezan a ver todas las fotografías tan diferentes. Todo se vuelve tan sublime a través del blanco y negro. Enamores en el blanco y negro. Es mi consejo. Vuelvo acá. A ver, eh, eso. Entonces miren cómo el contraste cambia, cómo todo se vuelve. Y ahorita vamos a hablar del negro como tal. Vamos a otro ejemplo. Espérenme, one moment. Eso. <coughs> ya vamos a ver esta como tal. Miren, por ejemplo, aquí. Este es el row. Este es el row. Espérenme, one moment, chicos. Miren esta fotografía, esta fue ya en un, en un barrio en, en, en la madre patria, en, en Madrid y en España. Eh, pues esta foto cuando, cuando la vio la persona que, con la que estaba viajando, un, mi amigo Andrés, eh, uno dice, ah, ahí no hay nada, no hay nada, hombre. Eso dice uno, pero como fotógrafo uno sabe todo el potencial que tiene. Digamos, en este caso, yo estaba utilizando una Nikon D850. Y para los que tienen 850, saben el poder de sensor que tiene esa cámara. El rango dinámico de esa cosa es absurdamente poderoso. Yo sabía que en el momento de pasar esto a, a blanco y negro y revelar, iba a recuperar una cantidad de información. Esto iba a ser otra imagen. Entonces, miren la fotografía. Así está salida de toma. ¿Cierto? Pero miren el momento de revelarla, al momento de revelarla, toda la información que recupero y el contraste como prácticamente me transporta a otra dimensión, a otro lugar. El color es distractor. Así es la fotografía desde su nacimiento. Esta es la matriz de la fotografía. Miren cómo cambia esto. Como las texturas. Y ustedes vieron la imagen supremamente subexpuesta. Pero no era una subexposición de zona 0, una subexposición de zona 2, 3, 4. O sea, había gris. Yo ese gris lo puedo recuperar y generar estos contrastes tan hermosos. Prácticamente eso es otra ciudad. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Ya ahorita vamos a ver un proceso de revelado en Photoshop para que miren ese flujo y ya ustedes lo aplican al de ustedes. Pero miren esto cómo cambia, cómo se transforma. ¿Vamos bien? Estoy aquí tratando de pasar la diapositiva nuevamente. Entonces, volvemos a lo siguiente, el rango tonal. Esto es un sinónimo de rango dinámico, que es esa vuelta, Julián. O sea, eso para qué sirve. Tanto que he escuchado yo que es rango dinámico, pero. ¿lo aplicamos bien? ¿Será que está bien explicado y desde la venta de una cámara entendemos que es el rango dinámico? Será una pregunta válida, ¿no? Entonces, vuelvo acá. En el rango tonal, chicos, esto se basa en el sistema de zonas. ¿Verdad? Es. Básicamente el sistema de zonas. Miren que el exposímetro de sus cámaras entonces es el sistema de zonas de anceladas. Es el sistema de zonas de anceladas. La zona 5 es la zona 0 de, de nivelación, de exposición. El menos 1 abarca zona 4 y 3. El menos 2, 2, 1 y 0. Depende del rango dinámico, llevamos para allá. O está subexpuesto o está sobreexpuesto. Entonces, yo defino el rango dinámico como la diferencia tonal entre la parte más clara y la parte más oscura de una imagen. Es la diferencia tonal que hay entre la parte más clara y la parte más oscura de una imagen. Eso es el rango dinámico. Uno escucha, ay no, eso es la diferencia que hay entre las altas luces y las bajas luces. Sí, pero ¿qué más hay allá? Porque hay que hablar de rango tonal, porque es que depende exclusivamente de la teoría del sistema de zonas de Ansel Adams. ¿Listo? Entonces es la diferencia tonal. ¿Y qué es la diferencia tonal? ¿Cuántos grises hay entre el negro y el blanco? Eso es diferencia tonal. Entonces, miren, acá la teoría dice: el ser humano reconoce entre 16 y 20 stops de diferencia lumínica. Aquí hago un paréntesis, que esto me parece importante decirlo. Lo he compartido muchas veces en clase. Una vez tuve como un lapsus fuerte en cuanto a este tema. Yo iba en el metro de Medellín y iba entre la estación Parque de Río y San Antonio y recuerdo que había una tarde espectacular y sucede, acontece que yo me pongo a reflexionar ya como modo fotógrafo, que yo estaba viendo un, un precioso atardecer expuesto por mis ojos, pero a la vez yo veía a la gente dentro del tren perfectamente expuesta también. Y uno dice, ¡herda! Es Esto para yo hacerlo con una cámara, me toca hacer una exposición del atardecer y otra exposición para la gente que está dentro, que está en contraluz. La cámara no ve eso y creo que todos somos testigos. Es que ni un celular, por más caro que sea, eso no lo va a hacer. Entonces, en ese momento fue como que me venía algo a la mente como, uy, o sea, no, mis ojos son muy poderosos. O sea, yo puedo ver expuesto afuera y puedo ver expuesto adentro. La cámara no va a hacer eso. No sé si se han puesto a pensar de alguna manera en eso. Entonces, al ir a esta teoría... Hoy lo entiendo un poco mejor. Nuestros ojos ven entre 16 y 20 stops de luz de diferencia. Eso es mucha luz de diferencia. ¿Verdad? Las cámaras ven entre 10 y 12. Restamos un poquito. Los monitores. Cuando ustedes ven su foto en un. en, en un monitor, se está viendo 6 stops. Y cuando usted imprime son 4, miren toda la información de luminancia que se pierde entre. Entre sus ojos y el resultado final de una fotografía impresa. ¿No les parece eso abrupto el cambio? Es bastante, ¿verdad? Entonces, obviamente yo aquí no voy a ahondar, pero digamos en fotometría esto se toca de una manera que, porque esto depende del tema de los ratios, que era una de las preguntas que había por ahí, ¿cierto? La diferencia tonal que hay entre una fuente de luz principal y una fuente de luz secundaria, o entre... El fondo y la luz principal, o entre la luz de efecto y la luz principal, los ratios 1 a 1, 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1, 16 a 1, 32 a 1. Ya eso lo vamos a ver más adelantico en una clase que les tengo eh, preparada de fotometría básica para que lo tengan ahí en consideración. Vamos bien, ya estamos terminando. Entonces, chicos, aquí viene la cuestión: ¿qué es el rango dinámico finalmente? Chicos, el rango dinámico es donde haya grises. O sea, donde hay textura, hay rango dinámico. Y miren aquí la escala. Si ustedes van desde la zona 0 hasta la zona 10, en el 0 no hay color, no hay textura. Ahí comienza la, el sistema de zonas. En el 10 finaliza el sistema de zonas. Listo. Pero ahí no hay color y no hay textura. ¿Dónde comienza el rango dinámico? en el primer gris en el primer gris que haya e iniciando el negro o iniciando el blanco ahí hay rango dinámico dependiendo de las cámaras puede ser mucho más gris que otras cierto puede haber muchos más pasos de luz entre un sistema zonal de una cámara de rango dinámico alto y el sistema zonal que conocemos. O sea, esos grises pueden aumentar demasiado. El punto es que el primer gris que haya en el sistema zonal ese es el gris con el que ustedes van a iniciar el proceso. Pero hay un rango de textura. O sea, donde el negro tiene textura y donde el blanco tiene textura. Que son la zona 3 y 4 y la zona 6 y 7. Si ustedes quieren tener un blanco que tenga textura. Ustedes exponen entre la zona 6 y 7. O entre la zona 3 y 4. Eso es un, eso, ese dato vale oro para cada uno de ustedes, se los aseguro. Listo. Ahora, aquí hay un tema muy interesante también. Eh, ¿En qué condiciones de alto rango dinámico yo puedo recuperar información de luz? Esto rompe cabezas. Y aquí algo menciona a José María Mellado. Gran fotógrafo y también pues escritor que nos deja mucha información sobre la exposición. Y esto lo aprendí en un curso de un amigo que se llama Luis Muñoz, gran fotógrafo de paisajes. Lo tenía claro, pero él me lo dejó mucho más claro. Y es lo siguiente, miren. No sé si notan la gama tonal, cómo aumenta su variable, ¿cierto? Va desde 16 hasta, hasta 8.192. Y miren que hay un porcentaje que dice 75% de gama tonal. Y dice ahí, escala de distribución tonal en un archivo RAW de, de 14 bits de profundidad. En los dos diafragmas más luminosos se concentra el 75% de toda la información, que va desde 0 hasta 16.383 tonos disponibles. Y nótese que según la gráfica de José María Mellado, el 75% de la gama tonal está en las zonas sobreexpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están haciendo un paisaje y tienen un alto rango dinámico, o sea, hay mucha diferencia entre la zona alta de luz y la sombra, ustedes deben sobreexponer la alta luz. Y en el momento de ustedes ir al revelado, cuando ustedes le den recuperar a esa zona, ojo, no puede tocar la zona 10, puede estar entre la zona 8 y 7. Cuando ustedes le den recuperar a esa zona, ustedes tienen el 75% del color ahí. O sea, ustedes pueden recuperar color fácilmente. Y ya tienes expuesta la zona de baja luz, o sea, la zona de sombra queda con información de gris. Sí, en la toma, desde la toma, sacrifiqué la alta luz, pero usted cuando le das esas altas luces y baja y recupera, usted tiene el 75% del color ahí. O sea, vale la pena sobreexponer también. ¿No les ha pasado, chicos, que cuando ustedes realizan una fotografía muy subexpuesta y tratan de recuperarla, el color se lava? ¿Me pueden confirmar eso en el chat? Les ha pasado que tratan de recuperar una zona que está demasiado subexpuesta y el color se lava. ¿Les ha pasado? ¿Qué dicen ustedes? A ver qué dicen por acá. O sea, revelan una imagen muy subexpuesta y el color queda lavado. O sea, queda como una bruma blanca. que dice, uy, pero ¿qué pasó acá? El que, el que le pasó al color. ¿Les ha pasado? ¿Qué me, el, quién, ¿Quién le ha pasado? Me dice ahí. O oh, pues, oh, me pueden decir también, no, no me ha pasado nunca, Juli. O oh, sí, me ha pasado. A ver si soy el único que en algún momento vivió esto. Se lavó y surge mucho ruido. Ah, buen dato, el ruido, ¿verdad?, Miren miren cosas que uno dice, ah, es que pasan porque, ah, miren que aquí tienen un sentido. Tienen un sentido. Entonces, si vamos a la teoría de José María Mellado, okay, que hay muchos que están diciendo, sí, pues claro, cuando ustedes están en las zonas de sombras, ustedes tienen 32, 64, 126 diferentes tonalidades de color. Pero cuando usted está en la sobreexposición y usted recupera, tienes 4.000, mil tonos diferentes de color que puedes recuperar y trabajar. O sea que si ustedes quisieran hacer esa foto nuevamente es mejor que derechen desde la exposición y recuperen esas altas luces. Ojo esto es solamente en casos de alto rango dinámico. Esto no es para hacerlo siempre. Es en partes muy específicas. Listo tenganlo claro ahí. Pero miren que esto contradice muchas teorías que dicen no es mejor eh, subexponer y recuperar las altas luces. Miren que la teoría desde el rango dinámico nos dice lo contrario, no, mejor sobreexponga porque en la sobreexposición usted tiene más color que en una zona subexpuesta. Todo en las fotografías al revés, no, no les pasa. Creíble, ¿no? Continúa acá. A tener en cuenta entonces, distribución de los tonos colores en un row logarítmica. Cámara moderna de 14 bits de profundidad de color, 16.383 tonos de color por canal. Eso es lo que tiene un RAW normalmente una cámara profesional. 16.000 diferentes tonos de color y 10 de rango dinámico, o sea, 10 pasos de rango dinámico de diferencia tonal, cierto. A tener en cuenta dice aquí, estudiando este tema puedes profundizar en por qué suceden algunas cosas. Número uno. Explica por qué hay más ruido en las sombras que en los tonos medios o en las altas luces. Que por acá en el chat decía eh, Pedro Pablo Hernández se lavó y surge mucho ruido. Mira el por qué. Explica por qué hay más ruido en las sombras que en los tonos medios de las altas luces. Dos, explica por qué al levantar sombras aparece más ruido que bajando altas luces. Ustedes tienen más ruido levantando las sombras que bajando altas luces. Te hace entender por qué en el momento de levantar la sombra se lava el color y se pierde la intensidad en el mismo. Esto, esto que nos está dando José María Mellado les está indicando eso. El por qué suceden esas cosas. Y esto es principalmente para fotógrafos de paisajes donde hay tantos rangos dinámicos diferentes. ¿Cómo vamos? Ya estamos terminando, pero bien. Qué, qué increíble es el conocimiento, ¿no les parece? Entonces les dejo unas frases debidas en cuanto al blanco y negro. La vida es un color, pero el blanco y negro es más realista. ¿Verdad? La realidad es más real en blanco y negro. Uf, la realidad es más real en blanco y negro. Cuando reduces la vida a blanco y negro, nunca puedes ver el arco iris. Interesante. Si teñimos de negro la vida, nunca podremos ver la claridad y los blancos que existen. ¡Wow! Y vamos a hablar de referentes, ya para finalizar. ¿Quieren ver gente buena siendo blanco y negro? Hay que mirar nuestros padres en la fotografía. Vamos a ver varios que les voy a dejar acá. La primera, ya murió lastimosamente en, en este siglo. Vivian Mayer, experta en fotografía de retrato y de calle. Por acá la tengo para que la podamos ver. Vivian Mayer era un referente importantísimo de la fotografía en el mundo. Eh, Busquenla, tiene un, tienen un trabajo divino. Ella era considerada la madre del SILFI. Y nótese algo, chicos. Vamos a analizar eso en cada una de estas fotos. Miren que el gris. O el negro de Vivian Mayer es prácticamente el mismo en todas las fotografías, ¿sí? Ella tenía una Rolleiflex, es de esas cámaras que se cuelgan en el cuello y el visor lo tienen en la parte superior de la cámara. Entonces ella todo lo tomaba a nivel. Tiene muchas fotos de niños a nivel. Miren qué hermosas estas fotografías, ¿verdad? Miren el gris de Vivian Mayer. Es único y es específico. ¿Listo? Otro grande. Henry Cartier Bresson. El famoso instante decisivo. Se lo debemos a Henry Cartier Bresson. Ya murió hace tiempo. Pero miremos el negro o el miremos el gris de Henry Cartier Bresson. Miren que ya la imagen con Cartier es más contrastada. Su negro es mucho más fuerte. ¿Verdad? Miren el gris de él. Ya, ya les voy a decir el por qué hay que analizarlo. Esta foto es muy famosa de Henry. Creo que la han visto en frases en todas partes de, de las redes sociales. Esta imagen la usan para frases motivacionales. Es de Henry Cartier Bresson. Miren el negro de Cartier. Listo, vamos con otra. Robert Capa, fotógrafo de guerra, muy famoso. Gracias a él tenemos. Eh, imágenes que, que relatan esa, eh, diferentes sucesos de guerra, entre esos, el de, del desembarco de Normandía, que es una de las series fotográficas más poderosas que tiene Robert Capa. Pueden verlo también. Miren el negro de Robert Capa, ¿cierto? Muy diferente al de Vivian Mayer y menos contrastado que el de Henry Cartier Bresson. Esta es la foto más famosa de Robert Capa, el instante en el que un proyectil supuestamente impactó. En el rostro de una persona y la asesinó. El justo la foto la tomó en el instante que impacta la bala y muere. Esto es en el desembarco de Normandía. Pero noten y analicen, porfa, los los negros de estos grandes padres de la fotografía. Por acá está también Dorotea Lange, otra de las grandes retratistas eh, de la historia de la fotografía. Conocida por mucha fotografía documental que tienen esas épocas grises de los Estados Unidos. Una foto muy famosa de Dorotea Cesta. Es ¿Cierto? Investiguen un poquito sobre el trabajo de ella. Es apocalíptico el trabajo de ella porque en esa época de Estados Unidos la gente le tocaba vivir en las carpas, en las carreteras. Es impresionante. Y miren el negro de Dorotea Lange. ¿Cierto? Es muy diferente. Por acá también tengo a. Simón Marsden, muy conocido porque trabajaba eh, fotografía en blanco y negro, infrarroja, imagínense, y tenía unos resultados bastante interesantes en, en análogo, que eran estas brumas como, como si fueran fotografías fantásticas, y esto lo hacía él desde Toma, a través de... Eh, fotografía infrarroja, no tenía repelente aruro de plata, entonces eran unas imágenes bastante diferentes al, al común del negativo de esa época, miren, pero miren el negro de él también como cambia desde, desde, desde la teoría. Por acá tengo también a Richard Avedon, gran padre de la fotografía. También, miren las fotografías de Avedon. Miren el negro de Avedon, ¿qué les parece? Es mucho más contrastado, ¿verdad? Por aquí a Marilyn Monroe. Miren los negros de él, ¿cierto? Miren el, el negro, cómo permea en la identidad de cada fotógrafo. Y por último tengo a Sebastián Salgado, o Sebastián Salgado, gran referente también, por acá creo que lo mencionaron. Eh, eso, Luis lo, lo mencionó. Salgado tiene un trabajo espectacular de reportaje. Muchachos, es abrumador lo que uno ve en el trabajo de Salgado. Pero miren este negro de Salgado. Es absurdamente contrastado. Entonces miren la fuerza y el contraste que tienen estas fotografías. ¿Verdad? Toda esta textura. Pero miren lo diferen la diferencia que hay entre el trabajo de Salgado y el de Vivian Mayer en cuanto al negro. Miren todos estos contrastes. Entonces, ¿cuál es la clave ya para finalizar la clase? El siguiente. ¿Ya definiste tu negro? Son de charla a veces molestamos bastante en el CESDE porque yo les digo: todo fotógrafo debe casarse con un negro, debe amar ese negro y debe consentirlo y conocer cada una de sus proezas y sus lados más fuertes. El negro de la fotografía, o sea, cuando ustedes van a hacer y definir su negro, ustedes deben de exponer a una zona específica del sistema de zonas y pasan al Lightroom o a Capture One o a Camera Raw y ustedes buscan ese negro. Ustedes pueden tener fotos en cualquier lugar con diferentes condiciones de luz, pero ustedes siempre van a tener el mismo negro. Entonces deben casarse con el negro y ese negro debe ser componderante en todas sus fotografías. De eso se trata la fotografía de blanco y negro. Bueno machos, se nos está acabando el tiempo. Quería dejar pendiente un tema de revelado. Ya en lo último, como para que vean un flujo de trabajo simple de cómo se revelan blanco. Y... ¿Tienen tiempito todavía? Coméntenme ahí. Y vemos ahí un revelado y una fotografía rápidamente. ¿Cómo vamos? Vamos a mirar una fotografía. Vamos a ir con esta. Ya les pongo acá. Vamos a abrir esta aquí en Photoshop. Que vamos a ir a Camera Raw. Entonces, vamos bien, vamos bien. Pero hayan aprendido bastante ya. Estamos finalizando, pero bueno, quería darles una, una clase muy completa de todo. Cuando volverás a hacer cátedras como este, estén pendientes de nuestras redes sociales, chicos, pues eh, cada 15 días estamos programando experience. Eh, la próxima semana vamos a tener un experience sobre creación de contenido, lo van a ver en las redes sociales eh, con Michelle. Michelle Díez, que es un fotógrafo y creador de contenido muy interesante aquí en la ciudad de Medellín. Les va a hablar sobre iluminación, sobre cómo eh, trabajar el tema de, de los pósteres, de, de la creación de contenido en general. Viene este mes también un super experience con mi maestro de vida y de fotometría, que es Héctor Aguirre, que lo vamos a tener aquí en el mes de julio. Eh, va a tener un experience nuestro. Eh, aliado también Morgan sobre Capture One entonces estén súper pendientes ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a estar enviando toda la información listo no se salgan del grupo de WhatsApp todo el tiempo profe tire más info <laughs> esto amara bueno miren acá entonces lo que hablábamos de del tema esto a mí me encanta hombre esto esto es lindo esto es lindo Voy a quedar por acá abajo que me vean miren acá entonces el histograma ¿Cierto? Esta es una foto que tomé en Valencia, ¿cierto? Valencia, España. Nótese que aquí estoy exponiendo a las altas luces para que las luces queden bien expuestas, pero miren que perdí información en las sombras, eso es normal. Yo aquí sé que por el rango dinámico que tengo voy a recuperar una información sagrada, pero miren el histograma. Ven todos los picos que hay en las zonas 2, 3, pero a la vez ven toda la información que hay en la zona 5. O sea, hay, hay mucha información bien expuesta, pero también nos está indicando, hombre, hay mucha información que está por debajo de la zona 3. Y eso es normal, la sombra que están viendo del edificio. Pero miren que no hay nada sobreexpuesto y la verdad yo prefiero a veces que no me toque zonas de sobreexposición. Listo. Miren que una cosa es esto, yo estoy exponiendo y yo expongo siempre, mi zona es o mi negro es la zona 4. O sea... Expongo a menos 1. Yo nunca expongo al 0, expongo al menos 1 para lograr este tipo de, de trabajos. ¿Y a dónde expuse exactamente? Expuse aquí abajo. O sea, yo llevo esta exposición. Yo apunto aquí abajo con mi cámara. Y llevo a menos 1. Vuelvo y encuadro, pero ya no muevo la exposición. O sea, ya me di. Queda así tal cual. Ya no muevo nada y disparo. Compongo y disparo y queda esta exposición. ¿A dónde medí? Acá abajo. Claro ahí eso. Ahora voy a pasar esto a blanco y negro. El blanco y negro no es poner un filtro chicos. Por favor no pongan filtros. Es intensidad y saturación en cero. Eso es blanco y negro. No es poner un filtro de monocromo. Listo. Pongo intensidad y saturación en cero. Está la foto en blanco y negro. Miren que aquí ya hay un contraste interesante, pero claro, no es, es una imagen que yo sé que puedo recuperar bastante. Miren que el histograma cambió y ahora es un histograma solamente de luminancia. Miren el pico alto en las zonas eh, de oscuros, pero miren a la vez todo lo que hemos visto, como el pico desciende. O sea, aquí hay grises que funcionan para recuperar y hay zonas eh, de gris medio, entonces yo voy a recuperar un poquito la información, yo lo hago desde el mismo histograma, o sea yo no toco los faders, no sé si lo notan, no toco acá, sino que estoy desde el mismo histograma subiendo y bajando información, aquí recupero la información de las sombras, bajo más blanquitos y altas luces y voy a derechar el histograma para llevar a zona 5 y recuperar más información. Cierto, aquí ya se empieza a lavar todo, pero es que no he tocado el negro y no he tocado el contraste. Estoy recuperando en las zonas de los negros, ¿cierto? Zona de los negros. Contraste aquí más, vuelvo a la sombra, subo un poquito más, de derecheo y empiezo a buscar el negro que a mí me gusta, que es un negro de zona 2 o 3. Hernández Aguilar dice, ¿cuál es la diferencia? Pasarla con saturación a darle clic en blanco y negro en la parte superior. Lo que estás haciendo a, al darle en el perfil de color es poniendo un filtro. La intención del blanco y negro es de saturar el color. O sea, el color es el distractor, quitas el color. Con la saturación lo haces y es más preciso. Listo. Subo aquí ya la claridad. A mí me gusta bastante la textura. La textura también le subo acá. Miren que no me está tocando ninguna zona alta. ¿Cierto? Y aquí ya, por ejemplo, tengo una imagen en más o menos el negro que a mí me gusta. Miren todo lo que moví, aquí contrastamos bastante en la intención del blanco y negro dar una realidad de mucho más contraste, y ya tengo una imagen completamente diferente. Ya tengo una imagen completamente diferente, cierto. Vamos a ver el antes y el después y miren esto cómo se transforma, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? es otro viaje estoy en otro lugar verdad ya aquí entonces chicos ya es cuestión de gustos uno puede trabajar esto con, con cuestiones también de de color cierto digamos los amarillos de alguna manera te van a te van a trabajar lo que son los azules miren que cambia un poquito los azules como el rojo cambia bueno cambian una cantidad de cosas aunque no hay color Ustedes pueden perfectamente también corregir el contraste a partir del color, ¿cierto? Los canales de color entre los azules, bueno, una cantidad de cosas. Exploren esto, se trata también de explorar. Listo, de esta, voy a mostrarles una última. Por ejemplo, una que hice hace poco en una boda. Y esto es un JPG. Vamos a verla. Ay, profe, es que no tengo RAW. Tiene solo JPG, no hay problema. Puede ser el JPG y no pasa nada. Listo. Esta foto la realicé hace poco en una boda. Aquí ven entonces mis protagonistas, todo el tema de la exposición, los colores, listo. Vamos a pasar esto a blanco y negro. Voy a filtro, duplico la capa, filtro, cámara RAW. Perdón, aquí me equivoqué filtro cámara RAW y desaturo acá miren cómo cambia esta imagen también pero pero qué, qué poder todo lo que gana miren todo lo que gana verdad bajo por acá la cámara eso ven todo todo el dramatismo que gana, incluso yo la puedo revelar aún mucho más. Yo le puedo dar más información, ciertas zonas. Contraste, ¿cierto? Claridad. Y miren cómo cambia esta fotografía también. ¿Verdad? Miren esto, qué bonito. Y el color es hermoso, sí. Y trabajamos con los colores también. Y bueno, el flash, etc. Pero es que el blanco y negro, chicos, te da. Te da tanta realidad. Vamos a verla ya completita. Le voy a dar a aceptar y vamos a verla aquí en pantalla completa. Voy a quitar la cámara por acá. Vamos a ponerla en pantalla. Bueno, vamos a exportarla rápidamente. Exportar, guardar para web. ¿Qué les parece esa foto? Estén muy pendientes que en el canal de YouTube vamos a aprender a hacer esto eh, muy pronto. Vamos a hablar de luces. Y les voy a dar tipsitos de cómo iluminar de esa manera. Listo. Y pues vayan a un taller también, no está de más. Vamos aquí a exportar. Esto es un archivo de una Z7.2, entonces es bastante grande. ténganme un poquito de paciencia. Y ya vamos finalizando. ¿Cómo vamos chicos? Déjenme en comentarios, retroalimentaciones. Aprendimos, no aprendimos. Déjenme saber qué les pareció la clase de hoy. Ya estamos aquí finalizando. Vamos a dar esta foto ya grande en blanco y negro. Por acá quedó. Miren esto. ¿Ah? Qué lindo, hombre. O sea, esto es. Esto es bonito, esto es bonito. Entregarle un resultado hacia una pareja con toda esta geometría, estas sombras, estas altas luces. Son de esas cosas que uno dice. Hombre, yo, ¿dónde estoy? O sea, no es el lugar donde yo, yo hice mi boda. Esto es otro lugar y tienen toda la razón, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, eh, eso fue la clase de blanco y negro. Espero la idea es que no nos demoráramos mucho, pero hayan aprendido eh, qué bueno saber que están ahí, pues que se hayan quedado, se hayan quedado la gran mayoría. Y bueno, que en general hayan aprendido, que es lo, lo más interesante, que nos sigan acompañando en estos espacios. Estamos haciendo un esfuerzo, creo que se dan cuenta, y es para que ustedes aprendan. No es solamente vender chicos, Pixel viene con una intención de formar, de crear comunidad y de que ustedes se capaciten y, y también pues, tengamos un gremio muy fuerte aquí en Colombia, sano, sin egos. Y es pues, uno de los propósitos que me he planteado durante. Este paso que he tenido tan lindo acá en Pixel. Eh, chicos. Dejen ahí sus me gusta. Suscríbanse. Eh, es, lo, es la retribución más linda. Que nos pueden dejar a cada uno de nosotros. Porque. Es para ustedes ese espacio. Entonces mil gracias por estar aquí conectados con nosotros. Eh, pendientes la promoción de la próxima. Experience. Que vamos a tener la, la semana siguiente. Gracias por estar acá. Dios los bendiga, que la luz los acompañe siempre. Y recuerden que para nosotros en Pixel lo más importante son ustedes y somos Pixel. Gracias por estar aquí con nosotros. Fuerte abrazo, feliz noche. Y bueno, aquí queda el video para que lo sigan viendo. Chao, chao.